Permítanme presentarles a Roberto Centeno. Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, no tan bien como tú, pero en fin, vamos tirando. ¿Eh? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Caballero, hoy la verdad es que este programa especial dedicado a Begoña Gómez, sinceramente, esto es un serial sobre la familia de Pedro Sánchez, que una se pregunta, ¿cómo todavía puede estar en el Palacio de la Moncloa? Ahora resulta que Vox dice que quiere citar a declarar a la mujer de David Sánchez, a Kaori Matsumoto, porque este individuo está casado, con una mujer japonesa. ¿Qué busca Vox detrás de todo esto? Y sobre todo, don Roberto Centeno, ¿qué pasa con la familia de este hombre? ¿Qué pasa con la familia de Pedro Sánchez, que a todos les ha situado en lugares de prestigio con una pasta de padre y mi señor mío, pero es que todos están en la picota de la justicia? Bueno, vamos a ver. La verdad es que, puestos a preguntar, porque las preguntas tienen un límite, le diría al señor Abascal que, puestos a preguntar, tiene otras preguntas mucho más importantes para los españoles, porque afectan directamente a nuestro bolsillo. Por ejemplo, la señora Montero, la ministra de Hacienda, que se ha jurado y perjurado durante años, y la última vez, pues yo creo que hace 15 días, contra el acuerdo. Don Roberto Centeno, ya sabe usted la pasión que tengo por su persona. Sin embargo, esto es materia de otro programa. Vamos a centrarnos en el caso de Begoña Gómez, porque este es un programa especial, don Roberto. Usted, que además es un hombre, bueno, pues, es un maestro de la comunicación, le ruego, no, por favor. No, decirme, porque la verdad es que no creo que haya nada que esta buena señora, Kaori Matsumoto, pueda decir de lo que se puede haber enchufado o pueda haber ganado al señor Sánchez. Insisto, perdóname que tenga que insistir en ello. Te digo lo mismo en cuanto a programas. ¿Por qué no hacéis un especial del tema catalán y del tema, por ejemplo? Pues no tenga ninguna duda, don Roberto Centeno, que de todos aquellos asuntos particularmente importantes y de hondo calado en este país, los telespectadores y usted mismo ya saben que El Mundo al Rojo siempre va a realizar ese programa especial. ¿Qué espera don Roberto Centeno, con toda la información que tiene? ¿Qué espera del desenlace de esta tira cómica, si usted me permite, que es Sánchez y familia? ¿Qué espera finalmente de esta situación realmente delicada del presidente del gobierno, cercado por, en fin, están en el ojo del huracán el hermano, la esposa, ojo que también el padre, vamos a hablar de él, y con unas donaciones cuando menos sospechosas? Pues mira, querida María Jesús, pues no espero absolutamente nada. Y no esperen ustedes que me escuchen absolutamente nada, porque es que se olvidan de lo más importante, que el psicópata traidor de Sánchez controla el Poder Judicial, controla a los jueces, y por lo tanto no hay nada que tocar, pito que tocar, le da lo mismo, no va a pasar absolutamente nada con la señora Sánchez, que en cualquier otro país tendría que haber dimitido, bueno, su marido por supuesto y todo el gobierno en pleno, y ella estaría ahora mismo procesada. Pero no va a pasar absolutamente nada, todo lo contrario. Se han marchado a Lanzarote a pasar unas vacaciones, han estado en Islandia, no sé cómo han ido a Hawái, porque ya puestos ya con los jets que tienen a su disposición, que no es uno, sino varios, no solo es el Falcon, tienen también un 321 de Airbus, en fin. No va a pasar absolutamente nada. Están encantados de haberse conocido, porque han conseguido algo
que para ellos era el tres en raya, que llamaba hoy no sé quién, en la Diogetip, en la prensa española, el tres en raya, que es estar en la Moncloa, tener a un traidor vendido en la Generalitat, y tener la alcaldía de Barcelona. No sé para qué quieren eso, porque bueno, en ese sentido tiene mucho más el PP, infinitamente más, porque ya, a pesar de todo, no tiene mayoría. Ahora que habla usted, don Roberto Centeno, ahora que habla usted de la prensa nacional, me consta además que usted es hombre ilustrado en la prensa internacional, hoy estamos haciendo este resumen en torno a este caso. ¿Cómo podría resumir don Roberto Centeno, para nuestros telespectadores, cómo ha tratado la prensa internacional este bochornoso caso de Begoña Gómez y lo que tiene que ver naturalmente con el presidente del gobierno? Me interesa enormemente, a través de usted, poder resumir esa opinión sobre qué imagen está dando España. Pues no le han prestado prácticamente atención. La parte de la prensa internacional que ha tratado el tema de Begoña Gómez, que no el de la cátedra, ni el de los enchufes, ni el de las cartas, que ha sido Paris Match en Francia, ha hablado de otra cosa, ha hablado de las relaciones con el narco, con los narcoterroristas venezolanos y de el camino de la droga desde Venezuela a España, donde su marido ha dejado abiertas las puertas y ha puesto una alfombra roja para que los narcoterroristas traigan toda la coca que quieren. Son los venezolanos ahora mismo, el cártel de los soles, es decir, los mil generales de Maduro, son los que tienen prácticamente venden la mitad de la droga de Europa, que pasa a través de España. Antes pasaba a través de Rotterdam, pero ahora el sur de España ha sido la puerta de entrada. Sobre ese asunto, además, Roberto Centeno, dedicamos un especial sobre el narcotráfico de enorme interés y efectivamente tal y como está diciendo. Entonces, María Jesús, no dice nada. La prensa internacional está en otras cosas y lo único que le preocupaba ahora a la Comisión Europea, que le deberían preocupar también estas cosas, es que no se difundiera la entrevista que hizo Elon Musk a Donald Trump, lo cual manda narices. Muchísimas gracias, don Roberto Centeno. Un enorme placer, como siempre, tenerle en el programa En el Mundo al Rojo, tanto en sus programas habituales como en los especiales. Gracias, don Roberto. Buenas noches. A vosotros.